Y Marcos Ferrés, Marcos, ¿cómo le va? Productor rural de Rocha, que se ha tenido que venir a Montevideo, pero vive hace muchísimos años allá. Empresa familiar de años allá, creada por ellos. Y que si bien en este momento están viviendo una circunstancia muy pasada por agua, tampoco es la primera vez. ¿Cómo es esto de asumir una realidad y pelearla insistentemente? Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto. Aparte, en mis tiempos más de verano, tengo por costumbre mirar el programa así que los conozco más o menos. Ah, bueno. No recuerdo los nombres, estamos en confianza. Pero bueno, sí, como tú decías, nosotros estamos instalados en la famosa zona baja del departamento de Rocha, que sufre tremendamente estos excesos hídricos. Siempre. Siempre. Yo voy a hacer un pequeño repaso así. Sí. Antes hablábamos de inundaciones cada 10 años. Sí. 59, 67, 77. Ahora, después del 77, tuvimos 83, 86, casi como esta. La década del 2009 nos dio un afloje raro ahí con una sequía entre medio y entramos en la década del 2010. 2002, 2005, 2007, 2010, 2015 en agosto y 2016 ahora. Es decir, dos inundaciones grandes, esta superó todo lo conocido, en el mismo ejercicio productivo. Es tremendo lo que pasa. ¿Cómo se sobrevive? Es muy difícil. Ustedes han visto, yo veía recién ahí en las fotos, ganados arriba de canales de... No tiene nada que comer, están parados arriba de un canal, el bicho arrollado, sufriendo el temporal. La gente en general saca sus ganados a la zona alta. Sí. Hacen 15, 20 kilómetros por adentro del agua, tropean sus ganados y se van a la zona de Lascano, que es una zona de hondonadas, y ahí en las calles dan de comer, hay posibilidades de arrimarles ración y algo de fardos y ese tipo de cosas. Una situación difícil de bancar hasta emocionalmente, porque no todo el mundo puede estar preparado para que cada 4 o 5 años una inundación te tape todo el campo y te mate la producción. Porque además estamos en una zona muy productiva, arrocera, ganadera, llamémosle. Atrás del arroz, por suerte, se hacen y cada vez más, y ha ido caminando eso, muchas praderas artificiales y verdeos. Para tener una idea, si nos referimos en el 2011, en el censo agropecuario, en dos de las seccionales que hoy están bajo agua, que siguen estando bajo agua, aunque está bajando, habían 41.000 hectáreas de praderas convencionales implantadas y 6.300 hectáreas de verdeo para ese invierno. Estamos hablando un par de años atrás. La mayor parte de eso se pierde. Y había 253.000 cabezas de ganado que o pasaron muy mal, que algunas murieron, y otras perdieron los kilos que tenían, lo cual es una pérdida muy importante. Sí, había escuchado que al matadero iban... Pero además, Victoria, me parece que es muy importante hablar de lo más importante, las pérdidas humanas. En estos días pasados un vecino mío, al hambre por medio, se murió. Ahogado, sacando su ganado, un tipo de a caballo desde que nació hasta ahora, un hombre de 76 años. El episodio de Lascano, ¿eso? El episodio de Lascano. Pero un individuo, no es decir, capaz un baquiano, que... Este, capaz no, que baquiano, baquiano, capaz claro, que no sabía. No, ese hombre, yo, al hambre por medio, todos los santos días, lloviera o estuviera lindo, él estaba en el campo, productor chico, iniciado como encargado de estancia, fue manejando su capital hasta que llegó a arrendar campo y bueno, y terminó así. Esas son las cosas que no nos podemos permitir que sucedan más, a pesar de que cuando viene un desastre... La otra pregunta es, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, porque hay cosas que escapan al control hasta del más responsable y estratégico de los pensadores políticos. Esta inundación superó todo lo que uno se podía imaginar, ¿no? Porque más o menos los que hace años que estamos allá, que hemos recorrido todas las inundaciones dentro del predio de cada uno, en bote, a caballo,
sabemos cómo se mueve el ajedrez. Y bueno, pará, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Tenemos una escala en el límite entre Rocha y La Valleja, sobre la ruta 14 en el río Cebollatí. Hay una escala que todas las mañanas, cuando el río empieza a crecer, se nos va informando. Dice, el río está en 4 metros, el río está en 5 metros, en 5 metros llega a nivel de la carretera. Pasó los 5, llegó a los 6. Oye, ojo que se viene para acá. Porque con 6 metros y poco, el río Cebollatí ya entra a desbordar y tiene una particularidad muy especial. Si yo estoy en un río convencional, vamos a poner lo que pueda pasar en la costa del río Uruguay arriba, yo estoy en Paysandú, estoy en Salto, se me inunda, ¿verdad? Porque el río empieza a crecer, se me inunda. Cuando el río baja, el agua se va con el río. Y en Rocha no pasa eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Rocha? Porque la margen izquierda, estamos mirando de la Cuchilla Grande hacia la Laguna Merín, ¿verdad? La margen izquierda tiene, digamos, una divisa de agua al lado del río. Pero cuando el río supera la divisa de agua, todo ese mar enorme que pasó ahora pasa por todo dentro del departamento y tiene que llegar a la Laguna Merín y al mar. Ese es el drama de nosotros. Que además no es solo el agua del Cebollatí. Si decimos la zona baja de Rocha hasta el norte, bueno, el sur del norte de Rocha mismo, también a través del arroyo India Muerta, Sarandí de los Amarales, Sauce Caído y demás, mete muchísima agua a toda la zona baja. ¿Hay obra que pueda revertir ese proceso o por lo menos minimizar los daños? Dragado en el Cebollatí, ¿eso puede solucionar algo? ¿Se puede dragar el Cebollatí? Se ha manejado últimamente. Uno lo que ve que el Cebollatí junta muchísima arena. Es más, hay varias areneras importantes trabajando permanentemente allí, ¿no? ¿Eso puede ser un camino, dragar el Cebollatí para que el río... No sé, porque el Cebollatí, así como crece de esa manera, para de llover un mes en época de riego, los que somos regantes del Cebollatí, nos quedamos sin agua. Así que es muy... ¿Alguna vez pensó irse de allí? Yo entiendo que es una empresa que habría empezado ustedes, que la familia hasta hace mucho. Nosotros con tres hermanos empezamos en el año 1969... Éramos arroceros nómades, plantamos en Rocha, plantamos en La Valleja, nos fuimos a 33 y en el año 67 tuvimos la oportunidad de acceder a un predio con una autorización de hidrografía para la extracción de agua para el riego de arroz. Y nos metimos de cabeza. Y entonces uno no quiere irse, uno lo que quiere es buscar una solución para que las nuevas generaciones... No la mía, la de toda esa gente, las 340.000 hectáreas que están abajo del agua, pueden quedarse en el campo y pueden hacer algo, porque si no, al final, ¿quién va a quedar en el campo? Me permiten un momentito, Marcos, muchas gracias por... Le robo un momentito que tenemos en línea en este momento al coordinador del área de desarrollo comercial del mercado modelo, Pablo Pacheco, que por supuesto además recibe todas estas historias. Y después desde allí además estas historias se traducen en, bueno, en diferencias para el bolsillo también de los uruguayos. Pablo Pacheco, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, muy bien, perfectamente. Muchas gracias por recibirnos. No, a ver, una impresión suya particular, rápida, general, de los precios, porque muchas veces cuando llegan estas situaciones, al principio sí, todos nos conmovemos por la emergencia en sí misma y después nos olvidamos del día después de todas las personas que la padecieron y nos quejamos del bolsillo. Y también es cierto y válido que algunos se quejen también. Entonces, es tan incómoda la situación. ¿Usted qué ve realmente? ¿Cambian los precios? ¿Se sube demasiado? ¿No? Bueno, a ver, los precios de los productos en general y en frutas y hortalizas en particular, nosotros siempre tratamos de decir que todo es relativo. El Uruguay está acostumbrado a pagar por las frutas y por la verdura precios relativamente bajos, de repente en comparación con otros productos alimenticios. Si es así, es tanto así que nosotros tenemos históricos de comparación de precios desde muchos años para atrás,
Y si estudias la evolución de los precios de fruta y verdura hasta el 2007, claramente iban con una tendencia a la baja en términos absolutos, relativos, como lo quisieras comparar, y no se veía lo mismo en el resto de la canasta. Y eso creo que ha generado una cultura de el uruguayo en general nos parece que la fruta y la verdura tiene que estar barata, y en realidad eso es como una cuestión discutible si lo comparamos con el aporte nutricional, la calidad de alimentos que estamos hablando, y en relación a otras ofertas de alimentos que también compiten, digamos, en la canasta. Pero Pacheco, todo esto para decir que van a subir hasta allá arriba las hortalizas y la fruta, estoy siguiendo el razonamiento. No, está bien. No me quería ir por las ramas si el objetivo de ustedes era otro. Pero para mí era importante eso, establecerlo claramente desde el principio, porque, bueno, de hecho pasa habitualmente que algún producto sube, asociado en algunos casos con variaciones estacionales de la oferta que se dan todos los años. Hay que hablar. La pregunta ahora es concreta, vinculada a lo que está bajo agua, por ejemplo. Bien, ¿no? En esta ocasión nosotros ya a partir del lunes de la semana pasada empezamos a ver incrementos importantes de magnitud en lo que es el precio de hortalizas de hoja, lechuga, acelgas, espinacas, remolacha, perejiles, rabanitos, puerros. Son todos productos que tienen alta susceptibilidad a las condiciones de lluvia intensa con viento y que inmediatamente muestran una reducción en la oferta. Esto lo vimos en el mercado. Para que ustedes se hagan una idea, a lo que es el ingreso habitual de estos productos, operadores nos decían, estoy entrando con la mitad de lo que entro habitualmente. Sí. De mayoristas que venden un camión entero, ahora están entrando con medio camión de producto, y eso inmediatamente pasa a encarecerse, sí, obvio. Exactamente, incrementa los precios. O sea, lechuga, olvídate. Frutas. Bueno, en frutas, por suerte, no hemos visto un impacto. De hecho, es razonable porque en realidad gran parte de la cosecha, casi toda la cosecha de manzanas y peras ya estaban guardadas en cámara de frío. Y o sea que está sin riesgo durante lo que queda del otoño y el invierno. Va a haber abastecimiento adecuado. En el caso de citrus, que son las frutas más típicas de estación, estamos con incremento en la oferta y buena calidad, cada vez mejores calidades de mandarina y naranja. De hecho, mandarina es sin duda la fruta que está más barata en este momento. Y en el caso de banana, como que sería la principal fruta que consumimos, hay buenos niveles de oferta. Eso viene toda importada fundamentalmente de Brasil. No ha habido ninguna clase de efecto sobre este grupo. Bien, o sea que por la fruta no nos tendríamos que preocupar. ¿Qué pasa con la papa? ¿Qué pasa con el arroz? ¿Qué pasa con el trigo? Bueno, a ver, en el caso de, dentro de lo que es hortalizas, en el caso de las papas, también estuvimos monitoreando un poco la expectativa y aparentemente no hay un efecto asociado con la lluvia. Por un lado tenemos mucha producción ya también guardada en cámaras de frío y en galpones con buena calidad que va a estar abasteciendo por lo menos por 3-4 semanas más, y la futura cosecha de lo que es la papa del ciclo de otoño que está en el campo no se habría visto afectada de magnitud, o sea que seguramente también haya buen abastecimiento de papa en lo que es invierno y la próxima primavera. De hecho, no hemos visto incremento en los precios de papa en estos días, o sea que eso confirma nuestra percepción. Sí hemos visto algún incremento en el precio de otras hortalizas tales como zanahoria. Es un producto, claro, está bajo tierra, se trata de raíces, son muy sensibles a condiciones de este tipo. Inmediatamente los cultivos que estaban próximos a cosecha empezaron a mostrar pérdidas, básicamente se pudren bajo tierra. Sí. En el caso de boñatos, zapallos, no hemos visto un efecto por ahora y esperamos que por varias semanas más el abastecimiento no muestre ninguna clase de perjuicio, que es un poco lo esperable para la época del año. Y para terminar, hay un grupo sensible, como es los tomates, los morrones, berenjenas, zapallitos, donde hemos observado comportamientos diferentes. En el caso de tomate, el precio está estable, no se modificó, la oferta es buena. Morrón. No hemos visto problemas. Morrón rojo es el producto, yo creo que mostró primero y más altos incrementos de precios. Ahí ya la explicación no está asociada solamente con la lluvia de los últimos días, sino que hay un componente también de cambio de zafra. Estamos todavía esperando que arranque la
zafra del litoral norte, de cultivo de invernáculo de Salto, que cuando empiece seguramente haya un incremento en la oferta y el precio se normalice, pero ahora mostró un incremento importante. Bueno, yo te agradezco mucho, Pacheco, porque además está bueno saber estos datos, porque que después que cuando vas al almacén y te quieren vender la papa más cara por la lluvia, si no, no tiene nada que ver. Acá la papa no. O sea, saber dónde cabe que te suban los precios y dónde no. Tener un mínimo control, uno, de información. Pacheco, muchas gracias por un esta placer, conversación. Un placer y gracias a ustedes. No, por favor. Vamos a hacer la primera pausa. Marcos, muchísimas gracias por tu testimonio en el día de hoy. Realmente nos puso en la piel, por lo menos de una buena parte de los productores rurales. Tal vez no sea la realidad de todos la misma, por supuesto que no, pero allí tenemos una. En el próximo bloque conversamos contigo, Piri, ¿sí? Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. El saludo para ti, Victoria, y para todos. La pregunta de hoy con respecto a la crisis del agro es, ¿el consumo se verá muy afectado? Y nos pueden hacer saber enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estaboquesmia@tele12.com o comunicarse a través de nuestro Twitter, @estaboquesmia12, o a nuestro Facebook, estaboquesmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para poder leerlo en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Pausa y ya venimos.